Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al Chef que llevamos dentro. En esta ocasión también vamos a preparar un pollo violado. ¿Qué? Que así le llaman vulgarmente, un pollo sentado, ¿no? Que realmente es uno de los, para mí, una de las cosas nuevas que aquí en Sinaloa pues no estábamos acostumbrados a ver. Este es un estilo muy de allá de Monterrey. Y pues para eso aquí también invité en esta ocasión a mi compadre Freddy, que aparte de ser amigo, pues ya vamos a ser socios en algunas cosas que vamos a ir haciendo en el canal. Y pues la idea es sorprenderlos con este pollo que realmente es de allá de Regiomontano, ¿no, Freddy? Regiomontano. Pásale, pásale. Aquí estamos sudando, así que Mazatlán, no sé, ahora sí que no nos critiquen mucho, pero... Por el sudor. Pero... Pues aquí está mi compadre Freddy, que es el que nos va a guiar un poco en esta ocasión para preparar este pollo, porque pues para empezar es muy sencillo, ¿no? Sí, es básico y sencillo, no tiene mucho glamour para la preparación, pero sí es de pues tener un conocimiento nomás de la cocción, porque sí. La preparación es muy sencilla. Así es, y pues eso se puede preparar entre semana, fin de semana. El cuando... día que gusten hacerlo, se puede hacer rápido. Y esta la peculiaridad que tiene es que, o sea, bueno, aparte, no sé si sea originario de Monterrey, pero... Sí, originario de Monterrey, de los 25 años que tengo por allá, yo siempre lo he visto que lo hacen. Anteriormente era más rudimentaria la forma de hacerlo, ¿no? Es nomás el bote, ponerlo en el asador y sentar el pollo y ponerle la tina que ahorita en un momento se lo vamos a presentar. Hoy en día se ha hecho un poquito más sofisticado, más comercial, más de caché, más gourmet, profesional, más gourmet, que se han hecho estas bases de acero inoxidable, otras se hacen de galvanizado, pero esto lo que hace, el efecto es que donde va a sentar el pollo, ajá, se introduce con la medida exacta del bote, del espesor, no de circunferencia, ¿no? Y no se mueva. Digo, el largo sí tiene que ver, porque si es muy chiquito, el pollo queda sentado demasiado y se quema por abajo. Ah, y si queda más alto, pues el pollo queda bailando. Entonces, aquí hay una medida, ahora sí que aquí sí hay una medida reglamentaria. Y una vez que esté aquí, pues el pollo se sienta, ¿verdad? Ahorita lo van a ver. ¿Y la medida reglamentaria que es 3/4? Es esta la medida. Bueno, es el bote que es de, ¿qué? Posterior. No sé si dice casi medio litro, ¿no? Sí. Es el de 473 mililitros de cerveza. De cerveza. Pero posteriormente, luego en otra ocasión vamos a presentar el envase que debe llevar. Que también llevar, ya viene. Que ya viene de acero inoxidable y demás, ¿no? Que también lo podemos adquirir después, más adelante, en un e-commerce que vamos a hacer. Ok. Sí, todos esos accesorios lo comentábamos detrás de cámaras acá, que vamos a tenerlos para la venta. Poco a poco vamos a ir incursionando este producto, sobre todo aquel área de Sinaloa que es algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, novedoso. A pesar de que aquí nacimos y tú también. Igual, somos oriundos de aquí, ¿verdad? Pero bueno, emigramos por otras cosas. Así es. Pero se van a ir haciendo todo paulatinamente en el e-commerce y lo pueden adquirir después y ustedes mismos lo pueden hacer en su casa. Ya los condimentos y los ingredientes, pues ahorita aquí el chef les explica. Ok, bueno, de hecho, pues vámonos rápido, como dicen, vamos a tratar de, pues, en este caso vaciamos, cortamos 3/4 de la lata, le vaciamos casi media lata de pura cerveza y lo único que le metimos aquí, si se fijan, miren, estas son las hierbas de olor, que ustedes pueden meter las que ustedes gusten, pero en este caso fue romero, orégano, que es el natural, y albahaca. Y albahaca fresca. Sí, fresca. Puede ser seco. Puede ser seco, pero nosotros lo recomendamos, que si son frescas, pues tienen mayor aroma y mayor sabor, lógico, porque lo que va a hacer es el vapor de la cerveza, ahorita que sentemos el pollo va a tirar todo eso. Ok, entonces aquí vamos a exprimirle más o menos media naranja, miren, ¿para qué sería la naranja? ¿Para el sabor? La naranja hace un juego con todos los aromas de las especies, de las hierbas. Entonces, al momento de empezar a embullecer con la temperatura del aluminio, empieza a aromatizar por la parte de adentro al pollo. Ajá. ¿Y qué hace? Hace un aromas agridulces o dulces con todas las especies, ¿verdad? Y eso hace que al término de la cocción del pollo llega a tener un aroma y un sabor dulce. Mézquele, dijeron. Ok, entonces aquí adentro de nuestra lata que vamos a utilizar, vamos a ponerle más o menos de sal, ¿cuánto? ¿Eso? Vamos a ponerle más o menos unos 2 puñitos de sal, unas cuantas pimientas enteras,
que al final pues todo como evoluciona, dijeras tú, pues ya empieza el vapor a hacer, a soltar todo. En el caso del pollo, bueno, este sería, ajá, eso sería en el, en, dentro de la lata. Y aquí en el pollo, lo que me decía Freddy es que tratar de hacer más o menos esos cortes. Exacto, exacto. ¿Sí? Unos cortes de un cuarto. O sea, incisiones así, más o menos, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso es con el fin de que penetre en la, por parte, en la parte de afuera al momento de estarlo humectando el pollo y se vaya compaginando lo que va por dentro y lo que viene por fuera. De los jugos, ¿no? De los jugos, junto de las mismas combinaciones. ¿Y con eso tiene? Sí, yo aquí hay que hacer una apertura aquí para que siente un poco mejor. En la pierna también se la puedes hacer. Una apertura sencilla y chiquita. Y en la otra igual. Igual. Sí, que es la idea. Ahorita no, no requiere, ¿verdad? Pero esa es la parte más regular. Te toca sentarlo a ti. Y la forma de hacerlo. Ah, espérame, faltó la... Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero el pollo, si se fijan, aquí tiene, también pueden hacer, llevar unas... De hecho hay que cortarle la colilla. Unas ranuras. Ok. Para que tenga su... Sí, pues como dices tú, para que los jugos empiecen a entrar, ¿no? Pero ahorita lo vamos a presazonar con el caso de las especies que manejamos. Tienes que cortárselo, ¿no? Que este es de... La colita hay que quitárselo. ¿Especies? Ah, bueno, aquí estamos presentando todavía la gama de productos del Saltepín, que es la que les he presumido, que también es marca aquí de mi compadre, y este es la que vamos a utilizar ahorita, es trae chiltepín, sal ahumada y especias, ¿no? Como romero. Y... Romero, tomillo. ¿Y ese que se le mete nada más así? No, se lo ¿O con tantito aceite de oliva? No, ¿así? Se lo puedes humectar con amor de mano. Okay. Lo más es finalmente para que termine de complementar el sazón del pollo. Sí, porque si el pollo, pues ya ves que dicen que si no lo sazona uno bien y lo marinas y todo como debe ser, pues si no tiene... Vamos a ponerle por todas las partes. Okay, aquí lo vamos a sentar entonces ya en el bote. Y la pechuga tiene que quedar por un lado. No, ahí queda exactamente de frente. Sí. Ahí quedó. Lo vamos a llevar a nuestro asador, ahorita nos vemos, ya está sazonado, nos vemos en un minuto. Y aquí vamos a sentar el pollo en medio. Y este es otro de los accesorios que es una cubeta, pues es especial, invertida, ¿no? Invertida, es una común y corriente, nomás que está invertida. Está invertida y tiene este espacio aquí, si se fijan, miren, para poner el carbón. Aquí pusimos unas brasas en la parte de arriba, que esa es la peculiaridad que tiene este artefacto, ¿no? Y aquí ya... La temperatura se cierra. Y prácticamente así queda, ¿no? Sí. Ah, pues ahorita nos vemos en 15, 20 minutos. Ok, aquí vamos a levantar 20 minutos. Vamos a levantar a ver cómo va. Está precocido. Está precocido, ¿no? Y aquí ya... Es humectarlo. Humectarlo con... Miren, aquí tenemos cerveza de la que le pusimos, de la misma. Que lo pueden hacer también con agua, ¿no? Pero como normalmente esa cerveza la tiene el... Se la quitan a la lata, pues hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Hay una que se la toman, ¿verdad? Pero... Y la puede condimentar también. Ah, voy a pasar. Como diciendo en mi primer paso. Sí, que puedan condimentarse, pero pues como dices, ya trae bastante... Luego le da color, dependiendo del color de la cerveza, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta cerveza oscura le va a dar sabor, color más, así como más cafezoso, ¿no? Otra vez vamos a volver a taparlo. Ahí traigo a mi pinche compadre, a mi ayudante. El chalán. Y otros 20 minutos, ¿no? O medio más. Ya para que ya quede. Así que ahorita nos vemos en un ratito. Ok, miren, aquí ya quedó nuestro pollo. De alguna manera lo vamos a desmontar aquí de este artefacto y lo vamos a poner aquí para cortarlo. Miren, lo que vamos a hacer aquí va a ser con la misma que está, no sé si pueda sacarle aquí. Es el mismo jugo entre lo que son las especies, grasa y todo lo que soltó el pollo. Vamos a
a brochetearlo aquí con este jugo y lo vamos a llevar un poquito al asador para que esto agarre más sabor todavía. Y aquí lo vamos a poner directamente al fuego, miren. Esto nos vemos entonces. Nada más lo vamos a dejar aquí unos 2 minutos por cada lado. Ah, bueno, pues aquí ya está nuestro, miren nada más el color del pollo, es increíble, ya le dimos una bañada así como vieron con la salsa, con lo que es el menjurje de lo de cerveza y las especias, y pues bueno, vamos a agarrar aquí para taquear. O sea, cierren, así como lo agarramos aquí en, ¿cómo se llama? Sinaloa, ¿no? Te gusta lo blandito, ¿no? Vamos a echarnos un taco mutuo, cabrón. Y si no cruzado, miren, queda totalmente cocido, así con la... Dependiendo del tiempo también que tengan y el asador y todo lo que siempre les he dicho, que también siempre hay que checar temperatura, pero este se coció prácticamente que 2 horas, ¿no? 2 horas. Normalmente debe quedar en una hora de 15. Ahí nos falló un poco el carbón, pero bueno. Hay que ingeniárselas. Dale, compadre, pues vamos a probar, ¿verdad? Huele riquísimo. El aroma con el que queda. De verdad que es la primera vez que mi compadre me dijo ahorita que estábamos en nuestro huerto de especies y me dijo, oye, este es albahaca, sí, échale. Y le da un aroma de veras único. Yo, junto con mi esposa, le platicamos a mi compadre que nunca lo habíamos probado siempre en pastas, en salsas de tomate, etcétera, de tipo italiano, pero nunca en un pollo. Y la verdad que quedó riquísimo porque es muy fuerte el aroma, sin embargo, cuando le impregna, pues deja un sabor muy agradable en el paladar. Y no queda demasiado fuerte. Así es. Así que, amigos, de verdad, este pollo con esas hierbas aromáticas y es como el rostizado, pero más jugoso, ¿no? La verdad que el pollo sentado y luego el vapor de la cerveza. Le deja un sabor muy, muy diferente, ¿no? Que no sabe alcohol, porque no, mucha gente... No huele ni sabe cerveza. Así es que mucha gente dirá, ay, se va a emborrachar o va al alcohol para mis hijos, ¿no? No tengan problema, es puro aroma. Y el alcohol, pues, de alguna manera evapora, ¿no? Entonces, pues, de verdad, los dejamos con esta hermosa estampa de este pollo riquísimo, muy sencillo, súper económico y, la verdad, muy práctico. Así que, pues... De verdad, si les gustó nuestra preparación, amigos, les pido que nos regalen un like y por favor compartan nuestro contenido para seguir creciendo la comunidad del chef que llevamos dentro. De todo corazón les digo gracias y pues, compadre, gracias por habernos acompañado. Que él viene de Monterrey. Gracias a ti por haberme invitado. Ándale, no, y aparte pues está casi por irse a ir al aeropuerto. Y pues de verdad agradecerte por este tiempo que estuviste con nosotros y poder haber compartido este video contigo. Así que nos vemos en la próxima, amigos.